Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. I hope you're having a good day and also a good week. This video is the video I talked to you about the pronunciation classes. So this is the first video of a set of videos we're going to have on pronunciation. Remember last class we talked about pronunciation, I told you that we won't have the time to learn pronunciation in class. So we'd better have these videos. I will be sharing some videos, creating and sharing some videos with you on pronunciation rules, phonetics, phonology, you know, and you will be studying pronunciation in your house. So let's begin, in this case, with the materials I shared with you. These are, remember, the materials for the first set of materials I sent you that were, we have basic English phrases for introducing yourself and all of this. Then after these phrases, we have the introduction pronunciation of vowels. So what I will be doing in this video is to explain you how to interpret and how to use this pronunciation guide. So you will have to pay attention on the articulation of my mouth, okay? So you will need to see how my mouth moves. So how so you can see how I articulate the words. In this case, we're going to emphasize on the vowels, okay? So I'm going to explain you in Spanish now. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Básicamente, estos son los videos de la serie de videos de pronunciación que vamos a estudiar. Como, bueno, solo para recordarles, ¿verdad? Y los que no estuvieron en la clase, vamos a compartir estos videos porque no nos queda tiempo de estudiar la sesión de pronunciación, ¿verdad? En la clase de fonética y fonología. Es muy complejo. Entonces, vamos a estudiarlo en la casa con la ayuda de esta guía, estos videos que son específicamente para ustedes. Y todo lo que ustedes aprendan en la casa lo tienen que ir a poner en práctica a la clase. Okay, recuerden que esto es inglés conversacional, entonces vamos a estar siempre haciendo como conversaciones. Bueno, los que ya subieron en actividades de role plays, ¿verdad? Conversations, cosas como estas. Entonces vamos a darle bastante énfasis a lo que es pronunciación y a lo que es la conversación, ¿verdad? Vamos a iniciar. Lo que voy a hacer acá es explicarles, ¿verdad? Las vocales. Iniciamos con las vocales. Y luego pasamos con lo de las consonantes. Vamos a analizar todo este documento que yo les envié inicialmente. Ese fue el primer documento que yo les envié por WhatsApp. Entonces veamos acá, tenemos vowels, vean cómo pronuncia la V, ¿verdad? Vowels son vocales. En inglés existen diferentes categorías para las vocales. Voy a enseñarles rápidamente acá en Google Chrome. Bueno, acá tenemos Google Chrome, ¿verdad? Acá lo que yo voy a buscar es vowel chart. Vowel chart es básicamente un cuadro, un diagrama de las vocales, el tipo de vocales que existen. Vamos a verlo acá rápidamente para que ustedes puedan ver cómo es que se clasifica, en este caso, las vocales en inglés. Voy a enseñarles acá, tengo ya el cuadro abierto. Bueno, acá están todas las vocales que existen en inglés. En inglés existen vocales y existen diptongos. Ahorita más adelante los vamos a ver. Acá están las vocales. Las vocales se caracterizan por ser vocales frontales, medias o traseras. También están las vocales altas o con un tono alto, con un tono
relajado acá, como una vocal media también, y acá con tono bajo. Básicamente, digamos que este cuadro acá es una representación de cómo se va a articular cada sonido. Ahorita lo van a ver ustedes. Esto es solo una introducción, ¿verdad? Esta información es importante, es relevante, pero no es tan importante para efectos de nuestro curso de inglés conversacional. Voy a continuar con el otro, con la cámara acá, ¿verdad? Y con el otro documento que estábamos viendo, que era el material de la clase. Entonces, ya que sabemos la clasificación de las vocales, lo que vamos a hacer es ver cómo se articula cada vocal, ¿ok? Entonces, veamos acá. Dice que estas vocales son cortas, short vowels. Short vowel quiere decir que al momento de articular el sonido, de que el aire sale de la boca, ¿verdad? Es un sonido más corto. Short es corto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta primera, esa es una I, ¿verdad? Vean la posición de la boca. I, 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 ¿ok? I, I, I. Casi no articulo, casi no se mueven, ¿vieron? Entonces, esta aquí es I, I. Y la pronunciación de esta palabra sería indicate, 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 ¿ok? Vean la articulación, indicate, ¿ok? Vean que al principio la I, como es cuarta, indicate, que casi no se mueve la boca. Veamos la siguiente. La siguiente es una E, como en edit, edit, ¿ok? Esa es edit, edit, ¿ok? Edit, edit, E, E, E. Es como haciendo una sonrisa no tan prolongada. Ahorita vamos a ver otras. La segunda es la que yo les había comentado, ¿verdad? Que es como una A, pero la boca se abre de esa forma. A, A, A. ¿Ven? Que es como así. A. ¿Ven la posición? A. Y la pronunciación es accurate. Por ejemplo, en esa palabra, accurate. Something very accurate. Accurate significa que es certero. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, that's not very accurate, significa que no tiene mucha certeza, que no es muy, muy certero, muy digno de creer, por ejemplo. Muy exacto, accurate. Okay. Después tenemos la otra pronunciación. Esta se conoce como una chua, esta que están viendo acá, ustedes acá, que es como un triangulito, o sea, como una alfa. Eso es una chua. Y eso se pronuncia así. Okay? Entonces, esta palabra vea que dice ultimate, ¿verdad? Con una U. Entonces, vean que la pronunciación de la U no siempre va a ser una U. Puede ser, por ejemplo, en este caso, una strong chua. Esto es una chua fuerte. La pronunciación es igual, con la boca relajada. Ultimate. Y la lengua queda como en el centro. ¿Y la ven ahí? Ultimate, ultimate. Luego tenemos la otra que es una A. Vean la diferencia entre la que vimos en accurate y esta otra es oh. Vean la diferencia de la pronunciación. Esta acá es a, así. Y esta otra es una A, pero es así. A. Ok. Option, for example. Option, right? Option, una opción. Option. Luego tenemos la última que es una U. Lax U, ¿verdad? Es una U relajada. Entonces, eso se recuerden, cuando yo digo que es una vocal relajada, quiere decir que la articulación de la boca no se mueve mucho, no hay mucha articulación, igual en la lengua. Entonces, eso se pronuncia así, U. ¿Ven que es el sonido como de una U corta? Y yo no estoy haciendo la articulación de la U, sino es nada más U, ¿ok? Entonces, esa palabra se pronuncia could, ¿ok? Could, con una D al final, could, ¿ok? Vamos a continuar. Luego, en las vocales que son alargadas o largas, tenemos lo siguiente. De nuevo, vamos a empezar, vean que hay vocales cortas y largas, son básicamente las mismas.
vocales, solo que unas son cortas y otras son largas. Entonces tenemos la primera que es I. Vean, cuando articulamos las vocales largas, ya la boca sí tiene más movimiento. Cuando hacemos la I, por ejemplo, es como una sonrisa, ¿ok? Entonces recuerden siempre estar sonriendo cuando hacen estas articulaciones. I, I, vean, I, achieve, achieve, ¿ok? Achieve. Luego tenemos la otra, A, A, que es la misma A, ¿verdad? Pero más larga, merging, merging, for example. Bueno, achieve, la primera palabra que vieron ahí significa conseguir, achieve. Luego, margin es margin. Luego tenemos la otra que es una O, vean la articulación de la O, O como un círculo a la boca. Support, support, que esa es más larga, support. Luego, support es soporte. Luego está la U, vean la articulación. Cuando yo hice, por ejemplo, esto de could, vean la boca, could, y es igual a una U corta. Esta es U, U, ok, la boca casi redonda, no tanto como la O, sino U, ven. La pronunciación de esta palabra que está acá sería issue, 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 ok. Luego está la E, que también es como una sonrisa, pero no es tan larga como la de la I, por ejemplo, es E, E, ven, I, E, I, E. La pronunciación de esta palabra sería refer, refer, ven, refer. Okay. Luego tenemos esta que yo les estaba comentando, que es la schwa. Esto se llama schwa. Okay. Hay una schwa que es más relajada y está esta otra schwa que es como más fuerte. Entonces recuerden, esta es a, ultimate, ultimate. Okay. Esta otra es Entonces la pronunciación de esta palabra que significa asistir es assist. Vean que casi no se mueve nada la boca, assist, porque esta es una schwa y después tiene una I corta también. Entonces la articulación, bueno, la articulación de las S es, ¿verdad? Y la T es t, t, t. Entonces casi no se articula en este caso, sí se articula, pero no hay mucha movilidad en la boca, porque son vocales relajadas. Entonces assist, assist, ven, assist. Voy a continuar ahora con lo que les comentaba, lo de los diptongos. Los diptongos los vamos a ver más adelante con más detalle, pero básicamente está A como en area. Entonces, si ven, pongan atención a la unión vocálica, la articulación, cómo cambia. Area es área, ¿verdad? Calculate, calculate. Eight, 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 eight. Okay. Porque es una E con una I cortas. Entonces, eight. I, okay. Que es una I corta. Entonces, I, okay. I como en identify, identify. Luego tenemos hoy, hoy, ven, hoy. Voice, por ejemplo. Voice. Luego está au, au, vean que es la A larga con una U corta, au. Outcome, outcome es resultado, como un resultado de algo, un proceso, process outcome, el resultado del proceso. Después está eso es como una E con una chua, entonces igual la articulación es muy relajada, por ejemplo, scarce, scarce, en este caso scarce, ve al final airs, scarce, okay. Scarce es una cicatriz. Luego está, I'm gonna look for the meaning of scare very quick, because I'm not 100% sure. No están seguros de cuál es el significado de una palabra, siempre lo tienen que buscar. Scarce, en este caso más bien, scarce es specifically food, money or some other resource insufficient. Eso es como escaso, scarce. Bueno, vamos a continuar. Acá también
hay una información que dice Australian English. Eso es inglés australiano. Nosotros, como yo les comentaba, vamos a hacer énfasis en la variación del inglés Standard American English, estándar americano. Pero en cualquier caso, ¿verdad? Esa pronunciación sería scarce, y secure in English. In Australian English would be secure, right? Secure. Y scarce, como vimos en Australian English, sería scarce. Hay una diferencia en la pronunciación. Pero nuevamente les comento que nosotros no vamos a hacer énfasis en esas variaciones. Entonces, no pasa nada. Vamos a continuar con estas otras tablitas para que ustedes puedan interpretar cómo es que se tiene que estudiar esto. Vean. Spellings dice. Spellings es cómo se deletrea, cómo se escribe. Spelling. Entonces tenemos la primera que es la I larga, ¿verdad? Y recuerden, I como sonriendo. I. Está la I corta, I, ¿verdad? I. La U corta, U. Y la U larga, U. Vean la articulación. Vamos a ver ahora las palabras y cuáles palabras llevan cada vocal, ¿verdad? Porque eso es lo que se dificulta en muchas ocasiones, que no sabemos cuál vocal utilizar. Entonces, ustedes lo que van a hacer en este caso es identificar el spelling of the word. O sea, cómo es que se escribe la palabra y así ustedes se dan, pueden identificar cuál es la vocal que tienen que utilizar. Por ejemplo, en este caso, con la I larga, ¿verdad? I. Dice que son las palabras como, por ejemplo, que tienen una E, como en el caso de B, ¿verdad? B. Si tienen dos E, como en C. B es el verbo ser, to be, ¿verdad? To be. C es C, ¿verdad? El verbo C. For example, I see the window from here. I see the computer screen. I can see my cell phone. You see, England. I'm sorry. Beach. Okay, en esta beach. Que es playa. Beach. Okay. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque la otra palabra que es el femenino de dog, ¿verdad? Es bitch. Okay. Esa palabra también tiene una connotación negativa. Básicamente significa, en la traducción es el femenino de perro, perra. Okay. Pero tiene una connotación negativa en inglés, bitch. Okay. Entonces siempre recuerden que si ustedes dicen, I'm going to the beach, right? So it's longer, más larga. Sky. Okay. Sorry, this is ski, no es con diptongo, porque sky es con una Y, en este caso es ski, ok, ski. Recuerden las S al principio de la palabra, se hace no con una E como nosotros. Las S al principio de las palabras nosotros no las tenemos en español, entonces tenemos que tomar más cuidado en ese caso. City, ¿okay? ¿Eso es una corta o una larga? Sí. City, and city also. You can pronounce it either city or city, right? Luego tenemos la I corta, que sería para big, for example, big que es grande, busy, very busy. I'm very busy right now, I'm working, I'm very busy. England is a country, right? I would like to go to England. Been, es el pasado participio del verbo ser. Entonces esas frases se utilizan, por ejemplo, I have never been here. Por ejemplo, nunca he estado acá. I have never been here. Y luego está la otra que sería myth, que es un mito. Myth. Recuerden la pronunciación de la TH. Myth. Luego está la U corta, que la U corta básicamente se pronuncia ok. Entonces tenemos fool. Recuerden la F, la articulación de la F es labiodental.
Entonces ese labio inferior te deje como así, como entre los dientes, ¿verdad? De manera muy sutil, no tiene que ser muy pronunciado. Entonces sería full, 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 okay. I'm full, I'm full. I ate a lot of food. I ate a hamburger and I'm full, full, okay. Look, look es lo mismo que ver, ¿verdad? Look at this, for example. Look, look, okay. Y esta es la palabra mujer, que es woman, woman, okay, woman. Luego está la U larga, que sería para decir, por ejemplo, who, ¿verdad? Ya vimos ese WH question. Who is your friend, for example, who are you? Luego está la palabra, vean la pronunciación, ¿verdad? La articulación. Empieza. Food, food, food. Okay, food, food. Luego está, recuerden la M, music, music, music. Esa es un poco más compleja, ¿verdad? Porque están los labios juntos y después se tiene que hacer Entonces ven, music, music. You, you, you. Okay, you have to say, you. Y new, new, okay, new, something new, for example. I want to buy a new car, for example. Vamos a continuar. Luego está la, las palabras que se escriben, por ejemplo, o que se pronuncian, en este caso con las E. Entonces tenemos, y la O. Entonces, bueno, tenemos la E, la chua, la E larga y la O. Entonces, si ustedes van a, encuentran una palabra que se escriba, por ejemplo, con una E, solo con una E al principio, como el caso de huevo, ¿verdad? Egg. Recuerden que esto también se hace sonriendo. Egg, egg. Y la G se hace como con esta parte de acá de la, de la faringe, las cuerdas vocales. Egg, 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 egg. ¿Ven que se mueve acá? Luego está head, recuerden que head, la H tiene pronunciación, head, head. Luego any, bueno, head is this, this is my head, you see, full of hair. Head, I have a headache, for example, headache. Any es cualquiera, any, any friend, any fruit, I like any fruit, remember, I like any fruit, cualquier fruta, any. Any. Luego está la palabra friend. Vea que tiene una I y una E. Okay. Friend. 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 Y luego está el verbo decir, say, en pasado, que es said. 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 Es una D al final. Luego tenemos la chua, ¿verdad? Que este, recuerden, la chua es muy relajada. Cuando hacemos el sonido, la boca está totalmente relajada y la lengua está como posicionada en el medio de la boca, como así, no toca arriba, no toca abajo, entonces suena como ok. Tenemos la primera, que sería the, ok. Recuerden, esa TH es así, the, pero esa es con vibración, entonces the, ok. Brother, eso también tiene vibración, brother. Luego tenemos doctor. Popular. Ven al final, popular. Okay. Arrive. Okay. Luego tenemos la otra, que sería la E larga. Okay. Esta prácticamente se hace E. Okay. La primera, recuerden, es egg, head, friend, que es como una sonrisa también, pero más corta. Friend said. Esta es más larga. Person. Y ya que se articula inclusive diferente. Person. Nurse. Nurse es una enfermera. Nurse. Bird. Eso es muy importante. Tienen que pronunciar bien. Bird. Porque hay otras palabras que también se pronuncian parecido. Por ejemplo, bear. También beer y bird y beard, también barba. Okay, pero en este caso, ave, un pájaro, es
bird, con una D al final. Work, vea la O, work. Recuerden que la W en este caso es como una semivocal, entonces se va a unir a la que le sigue. Entonces, por eso, si ven la articulación, ella empieza como work, work, ven, work, 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 es una E, work, 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 earth, 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 la TH, earth es tierra, como the planet earth, earth. Luego está la O, que es un poco más larga. En este caso, recuerden, la articulación de la O es así, O. Entonces tenemos for, door, for es para, es una preposición, door es puerta, so es el verbo ver, sí, el verbo ver sí en pasado. Vean acá como pronunciamos sí, ¿verdad? Recuerden, sí, sí. Okay, sí es en presente. En pasado sería so, 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 so. Walk, walk. Muy importante acá. Walk, walk. No se pronuncia la L en este caso. Se dice walk. Se dice walk con la K al final. Walk. Worm, worm. Ven que la W se va uniendo. Worm, worm. Vamos a continuar ahora con la A, como en apple, apple, right, apple. Después la otra chua, que sería, por ejemplo, sun. Vea que no articulo mucho en esta chua, porque esta chua es strong, pero la articulación es así, solo que suena más fuerte. Sun, sun, money, money, dust, touch, touch, flat, 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 okay. Touch, again, sun, money, dust, touch, flat, okay. Luego tenemos la A, que recuerden que esa es así, A, car, for example, car, car, father, father, are, aunt, que es tía, aunt, y heart, heart, this is my heart, my heart is in here, right, heart, like this one, heart, heart, how can I make it, I'm sorry guys, heart, corazón. Luego tenemos las palabras con la A, pero no tan larga. Entonces tenemos dog, por ejemplo, dog, pero watch, watch can be reloj, okay. Puede ser también ver como televisión, watch TV. Because, remember, because, lo que respondíamos con la pregunta why, because, cough, cough es como, I'm coughing, 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 cough, cough. Okay. Luego, vamos a continuar acá con las vocales y lo vamos a dejar acá para después continuar con las consonantes para que este video tampoco se haga muy largo. Las vocales, las palabras con los diptongos eu, eu, open, por ejemplo, open, 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 coat, coat, coat es open, es abrir, coat es como una chaqueta para lluvia, una capa. Coat, grow es crecer, grow, grow, vean que la articulación es como grow, no es tan pronunciada porque esas son vocales cortas. Although, although es a pesar, although, y toe, toe es pie, perdón, toe es el dedo del pie, toe, my toe, I hit my toe, por ejemplo, me golpeé el dedo del pie, right, that it hurts a lot. Luego tenemos con air, air, que es por ejemplo hair, share, bear, there, there. Okay. Hair is, this is my hair is black. Share es compartir.
Like in Facebook, you share, in Instagram, you share pictures, on TikTok, you share videos, right? There is muscle. There is the edges. Y there es allá, okay? Luego tenemos las palabras con el diptongo I, por ejemplo, time, fly, que es just like the birds, right? Volar, or the planes also, they fly. High es alto, high. Pie is like apple pie, okay? I, these are my eyes, right? And finally, we have now, for example, I'm teaching pronunciation now, ahora, now, y house, okay? Básicamente, esta es la introducción en pronunciación. Yo voy a seguir creando videos como estos. Recuerden que es importante darle seguimiento al video para que ustedes puedan ir aprendiendo. Si tienen cualquier consulta, cualquier duda, me avisan. Guys, if you have any question, any doubt, please let me know so we can reinforce the knowledge. We can do something else to teach you. But it's important for you to watch these videos and see how you're going to have a progress on your pronunciation. Iniciamos con pronunciación de vocales. Voy a hacer más videos y más adelante vamos a continuar con consonantes. Entonces, básicamente me despido. Nos vemos en clases y nos vemos en los siguientes videos. I hope you're going to have a wonderful day and that you will enjoy this video a lot. Guys, thank you so much for your time and ciao.